Turifamilia en Tacones llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Mi linda amiga y colega dominicana Carolina Lorenzo de Turifamilia nos trae esta nota bonita de un rincón especial desde la República Dominicana. Quiero que la veamos, que la disfrutemos y que programemos nuestras vacaciones. Esa es la idea de esta nota semanal de Turifamilia en Tacones, para que conozcamos más los rincones maravillosos de la República Dominicana y que llegue a todos ustedes gracias a ese gran país, al país que lo tiene todo. Turifamilia en Tacones, gracias a la República Dominicana. Adelante, Caro. Hola, mi querida Alcaro Fior, ¿cómo estás? Yo feliz de que hoy iniciamos un pedacito de República Dominicana para Colombia y todo el continente a través de En Tacones TV. Te voy a presentar un rinconcito de República Dominicana para que las personas que se animen a visitar este país maravilloso, esa tierra caribeña, lo hagan a través de nosotros, a través, por supuesto, de Turifamilia. Veamos este reportaje que preparamos para ustedes con mucho amor desde Quisqueya la Bella. Esta semana tomamos carretera desde Santo Domingo, capital de República Dominicana, por la autopista Juan Pablo II con destino a Samaná, específicamente al distrito municipal de Las Galeras. Un trayecto rodeado de verde vegetación que caracteriza toda esta zona de la autopista del Nordeste, a 205.9 kilómetros de Santo Domingo, para llegar a una zona que a continuación les mostraré. Una vez en Samaná, seguimos hasta Las Galeras, un distrito municipal que depende del municipio de Santa Bárbara en Samaná. Se encuentra en la costa oriental de la península, en la bahía del Rincón, que queda entre Los Cabos, Cabrón y Samaná. Importante en cada viaje es el lugar donde hospedarse. Reservamos en un acogedor hotel frente al mar para luego seguir nuestra aventura. Bueno, señores, aquí ya empezamos nuestro recorrido por lo que serán esos paseos aquí en Las Galeras. Vamos a conocer diferentes playas y para eso vamos a abordar esta lancha que ustedes ven aquí. Mi marido y yo activo. ¡Activo, mi amor! Activo. Aquí está. Aquí nos están ya esperando. Miren qué playa. I love this playa. Señores, estamos en Las Galeras. Y vamos ahí, estos jóvenes que ustedes ven. ¿A dónde nos van a llevar específicamente? Playa Rincón, ¿qué? Ajá. ¿Cuáles son las rutas que ustedes normalmente hacen? Las rutas, Playa Rincón, Los Cabos, Panamá y Rincón. ¿Qué es lo que a la gente más le gusta cuando viene aquí a Las Galeras? La más buscada, la más reconocida en todo el país. ¿Y qué tiene de particular esta playa? El snorkel. El snorkel. La roca para escalar. ¿Y a dónde te lo van a llevar específicamente? Ahora. Ajá. Rumbo mar adentro a disfrutar de toda la belleza natural que posee Las Galeras en la provincia de Samaná. La primera parada la realizamos en la playa Rincón, visitada por nacionales y extranjeros de agua verde y cristalina, con zonas aptas para los bañistas, otras para buenos nadadores. Sin desperdicios, estamos en playa Rincón. Eso es un verdadero paraíso. Yo les recomiendo que hagan una visita a lo que es Samaná, específicamente a Las Galeras. Y aquí se hospedan en el hotel de su preferencia y tomen una embarcación como la que tomamos nosotros. Hablen con los encargados, busquen un buen precio y hagan todo este recorrido. Seguimos nuestro recorrido hasta llegar a la playa grande y detenernos a contemplar su belleza. Nuestro paseo en alta mar, en una lancha rápida, desafiaba las fuertes olas. Nos llevó por hermosos senderos de gigantescos pedregales, pasando por la impresionante Cueva Lulú. Nuestro viaje finalizó dándonos un rico baño y contemplando la belleza de la playa Frontón, la cual está rodeada por cocotales y gigantescas montañas de piedra. Yo desde esta playa Frontón me despido, será hasta la próxima. Espero hayan disfrutado de todo este contenido que subimos el día de hoy. Además, está la invitación a que vengan y conozcan su país, sobre todo esta zona de lo que es Samaná. Hasta la próxima semana, yo seguiré aquí en compañía de mi esposo, dándome un rico chapuzón
en lo que es esta hermosa playa. Hasta la próxima. Espero, mis amigos en Tacones TV, que hayan disfrutado este pedacito de República Dominicana que llevamos con mucho cariño. El compromiso es que la próxima semana sigan disfrutando de todo lo que le tenemos para ustedes desde Quisqueya la Bella. Carol, regreso contigo. Hasta la próxima. Gracias, mi Caro. ¿Verdad que sí que estuvo chévere esta nota? Bueno, ya saben, anímense a organizar sus vacaciones para esa isla preciosa que es en el Caribe insular, la República Dominicana. Gracias a Turi y Familia en Tacones, que toda la semana nos va a acompañar en Tacones Televisión para todo el continente. Seguimos con más contenido.